Bueno, estamos con la doctora Laura Sedene Chávez Luna, que ya los lectores y los que nos siguen saben que estamos con una causa siguiendo que ya tiene ¿cuántos años? Y venimos con esta causa desde el año 2002. O sea que no es algo nuevo, es algo que por ahí quien no lo vio puede creer que esto fue pasando por debajo. Lo que se trató de hacer era preservar a la víctima y que acá esta causa no se mediatizara, sino que se obtuviera un fallo judicial que sea coherente y tenga que ver con esto que es tan grave como es la trata de personas. Y no solo la trata, desde como hoy está de moda que todos hablan de sin clientes no hay trata, y desde la propaganda, sino desde qué pasa con la víctima, si la víctima puede llegar a decir que pudo tener justicia, si hay alguna forma que el Estado recomponga todo lo que vivió. Y nos sorprendimos en el día de ayer con una publicación de Telam donde hace mención a la denuncia que se había hecho en su momento contra el juez Ariel Dijo y su secretario por algunas irregularidades. Denuncia que desde este medio quien habla también realizó en la Cámara Federal. En mi caso fue directamente al secretario. También hice observaciones a algunas de las cuestiones en la causa que no compartía del criterio del juez, que si bien él como magistrado puede tener un criterio, también uno como periodista puede estar de acuerdo o no, criticarlo, y a veces desde esa crítica se puede llegar a mejorar o que haya una reflexión. En este caso sorprende la posición de la Corte. O sea, la Corte, por lo que debería haber hecho, es como que hicieron la plancha, y no solo hicieron la plancha, sino que de alguna manera, por lo que ha firmado los miembros de la Corte que han votado, es como que de alguna manera ponerle palos a la rueda al trabajo de los abogados, que no son muchos los abogados que se animan a llegar a esta instancia, porque algunos abogados por ahí inician una causa acompañando y después, como todo, se va diluyendo o se conforman con el primer fallo y nadie sigue persiguiendo justicia. ¿Cuál es tu apreciación de esto, que vos ya nos adelantaste que no sabías que se iba a publicar? Bueno, primero quiero agradecerte porque vos fuiste el único medio que hasta ahora viene siguiendo el caso con seriedad, con profesionalismo y lo más importante, con integridad, porque la idea era, lo que vos decís, no mediatizar esta situación y proteger a la víctima. Lo que ocurrió en el día de ayer, para mi sorpresa como abogada de niños, en el marco de una ley que permite que los chicos tengan abogado cuando son menores de 18 años de edad, que es la ley 26061, en ese marco yo hice una presentación como apoderada de una chica víctima de trata ante distintas instancias judiciales, donde se denunció al juez federal Ariel Dijo, a su secretario el doctor Juan Rodríguez Conte y a la instructora la doctora Mercedes Caballo por la comisión de diversos ilícitos en perjuicio de la víctima, de los testigos aportados en ese expediente y de mi persona también. Ahora, estas instancias fueron transitando, en todas ellas lo que se pedía era que la causa no se investigara, así que rápidamente se pidió la desestimación, y desde esta parte, es decir, patrocinando a esta chica víctima de trata, llegué hasta la última autoridad en materia de interpretación de lo que es derechos, que es la Corte Suprema, y lo hice mediante un recurso de queja. La última autoridad nacional. Exactamente. Después tenemos las instancias supranacionales, que por ejemplo es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya está interviniendo en relación con distintos aspectos donde se vulneraron los derechos de la víctima en su restitución. Ahí denunciamos lo que está ocurriendo en relación con lo que hizo el doctor Ariel Dijo, y también con un programa que no está proveyéndole a la víctima la necesaria seguridad. Entonces la comisión ya está interviniendo, ya le pidió a la Argentina explicaciones por ello. La otra instancia, que es la instancia que tenía que ver con presentar este recurso de queja, que lo que nosotros sabemos es que cuando uno presenta un recurso de queja debe hacer un depósito en dinero importante. Yo al momento de la interposición como apoderada de esta víctima, lo que hice fue explicar que porque era una víctima de trata acreditada con las constancias de todo lo que figuraba en el expediente, no era necesario tramitar un beneficio de litigar sin gastos, pero que si la Corte, pese a ello, entendía que era procedente, que lo íbamos a tramitar, obviamente informándomelo. No es la primera vez que presento un recurso de queja, y en casos anteriores lo que se hizo es evaluar primero la admisibilidad de todos los requisitos, y si no está cumplido alguno, lo que hacen es intimar y dejar suspendido el análisis de la queja hasta tanto se cumpla con eso. Y se pide incluso que se informe
del beneficio de litigar. Bueno, lo que la Corte hizo en este caso fue hacer algo distinto. Lo que hicieron fue que el recurso tramitara por todas las vocalías y finalmente tomar una decisión de la que se nos notifica el día 24 de septiembre por notificación electrónica. ¿Y qué nos dicen? Que se desestima esa presentación en el marco de un artículo, el artículo 280. Vos hablabas de la plancha, los abogados solemos decir que esa es la plancha, que la Corte te puso la plancha del 280. Diciendo que este tema no lo van a tratar. Es decir, no nos dijeron ni que no hubiéramos acreditado ni la arbitrariedad de las sentencias anteriores, ni que hubiéramos acreditado la gravedad institucional. A ver, para el que lo ve afuera, no es abogado, como para que lo entienda, la Corte salteó los pasos habituales, lo que evidencia que había un apuro en desestimar esta causa, o sea, porque si no... Bueno, en realidad esa apreciación yo no la puedo hacer. Sí puedo hacer otra apreciación por esto, por lo que viene después. No solo desestiman, sino que... No es que el requisito de beneficio de litigar sin gastos lo pasaron por alto. Después de que analizaron que no iban a entender de este asunto, vuelven sobre los requisitos de procedencia y dicen, bueno, dentro del quinto día intimamos a que usted presente la resolución por la cual tiene el beneficio de litigar sin gastos, o haga el depósito, o lo que vamos a hacer es proceder a la ejecución. ¿Ejecución de quién? La ejecución de la víctima, claramente, una víctima de trata, lo cual creo que puede llevar a que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, lleven a pensarse muchas, muchas cuestiones sobre estos ministros de la Corte en relación con el tratamiento que le dan a una situación de una víctima que está denunciando a un juez federal. A mí lo primero que me parece como ciudadano, como periodista, es un poco ridículo, y esto me hago cargo yo de lo que digo, ridículo que tengamos ministros que dan clases de derecho, porque yo no me imagino qué interpretación puede tener un ministro de la Corte de una menor de edad víctima de trata. Se supone que si es menor de edad y si fue víctima de trata no tenía un trabajo, exigirle el pago a alguien es exigirle que delinca, porque a ver, esta chica cómo hace, no puede acceder a un crédito, o sea, está peleando para que el Estado le restituya parte de su dignidad y de su vida, y por otro lado le intiman un pago de algo, o sea, al pago de haber pretendido reclamar justicia, porque en realidad es eso, o sea... Pero además, digo, porque como abogados lo que hacemos es trabajar con recaudos, trabajar con requisitos y con presentaciones. No es que esta cuestión no se vislumbró antes. Si la Corte nos hubiera dicho al inicio, no, usted debe tramitar el beneficio de litigar sin gastos, bueno, se va y se tramita el beneficio, aunque podríamos decir es una ficción. Esto que vos estás diciendo es razonable. Pero bueno, los abogados tenemos canales y formas de vehiculizarlo. Pero ni siquiera saltean ese paso y nos exigen que dentro del quinto día tengamos una resolución, quizás pensando o confiando en que no vamos a lograr esa resolución, o quizás confiando en que la lucha contra lo que tiene que ver con las mafias y los procesos de impunidad es una batalla que vengo dando como letrada sola. Están equivocados, porque como abogada del niño, llegamos a esta situación donde la causa principal va a juicio oral y público para el año entrante y se va a trabajar no solamente sobre los imputados, sino con el relato de la víctima, y deben tener miedo que caigan muchos. Entonces es un proceso de ensañamiento de alguna manera con la víctima, o deben pensar que a quien van a ejecutar es a la abogada del niño, quizás desconociendo que el abogado del niño lo que hace es representar los intereses de un niño, niña o adolescente, en este caso es una víctima. O cualquiera de las dos interpretaciones es grave. Sí, también, porque si en el caso concreto pensaran que yo soy la pretensa querellante, que en realidad soy la pretensa querellante porque soy apoderada, pero si la pretensa querellante es la doctora Laura Zenecha Benuna, como está titulado, entonces este es un mensaje para los letrados de la matrícula, para que no lleguemos a estas instancias de denuncias a miembros del Poder Judicial, es una pregunta que me hago. Y las respuestas, o cualquiera sea, en realidad creo que me inspiran a seguir adelante, porque creo en la lucha contra la trata de personas y sobre todo creo en la integridad, no solamente en la mía, sino también en algunos otros magistrados que sí han hecho lo que deben hacer y que cumplen su rol con hidalguía. Y lo más importante, que las víctimas de trata, para llegar a estos procesos, no están solas. Y si piensan que yo estoy sola en esta lucha, se equivocaron. Bueno, le agradecemos el tiempo, vamos a ver qué es en realidad lo que han interpretado. A mí me cuesta, yo me acuerdo de que lo primero que nos decían siempre era que en el derecho no había contradicción y que generalmente se esperaba de los magistrados, sean jueces o fiscales, dos principios que siempre me quedaron grabados, que era el de congruencia, que acá no lo encuentro, o sea, no encuentro un principio de congruencia, una línea de congruencia, porque si estamos hablando que había que resolver sobre la cuestión de si hubo irregularidades o no en el trabajo del juez, del secretario y de la asesora que tenían
sobre cómo manejaron un tema de trata, o no hay congruencia, o hay, como es la otra opción que vos decías, un desconocimiento de cómo debe manejarse esto. Un desconocimiento que a mí me llama la atención y me preocupa, porque existen ya protocolos sobre cómo debe realizarse el tratamiento. También creo que, y vuelvo a decirlo, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuración, debería acompañar con más fuerza estas cosas, porque de última, lo que vos estás haciendo es, vos lo haces desde el compromiso como abogado del niño, pero la Procuración lo debería hacer como una obligación de la función que tienen, y no ser tan light como yo veo que en el tema de trata de personas todavía sigo insistiendo, y esto corre por mi cuenta. Yo sé que vos no lo compartís, pero yo sigo insistiendo, siguen siendo muy livianos, y la trata de personas no se puede tratar con liviandad. Primero porque la gente está involucrada, ninguno es ni Heidi ni el abuelito de Heidi, son toda gente que tienen un objetivo, que los valores de ellos no pasan por el valor respeto vida, respeto dignidad, y creo que si queremos un cambio, la Corte debería, por lo menos, yo no digo que por ahí uno está pidiendo que lo sancionen al juez o que lo echen, no, uno lo que está pidiendo es por lo menos podrían haber hecho un llamado de advertencia, un apercibimiento. Ahí quiero acompañar esto, porque cuando nosotros en la casación le dijimos al doctor Hornos, en el marco de la audiencia, que no queríamos que este expediente fuese al Consejo de la Magistratura, y dijimos que no queríamos incomodar al juez, es porque hay un montón de cuestiones políticas también que están atravesadas. Nosotros sabemos que el doctor Ariel dijo que tiene un montón de personas que no lo quieren y que lo quieren desprestigiar, pero nuestro interés nunca pasó por utilizar esta causa de esa manera, igual, sino por lograr el interés justicia. Igual, Laura, no te preocupes, porque esto te lo digo yo con pleno conocimiento, el hijo sabe manejarse muy bien, tiene cintura. Insisto, yo soy letrada de la matrícula y tengo un determinado código de ética que respeto. Y es en lo que creo en el rol del abogado. El abogado que a veces lamentablemente estamos atravesados por circunstancias políticas, pero no político-partidarias. Yo quiero creer como... Marcar otra cosita más, porque vos hablabas del rol de la Procuración. Sí quiero decirlo, porque yo he tenido muchos señalamientos valiosos en relación a la intervención del fiscal de la causa, que era el doctor Vilelo. El doctor Vilelo, en este caso, sí sacó un dictamen diciéndole al juez que se reservara la información de la víctima después de que yo planteara esta situación. Fue lo único que hizo. Y hasta ese dictamen, que es una prueba que usamos para decir el juez está violando garantías, ha sido de alguna manera soslayado. Eso quiero decirlo también en justicia. No, es importante porque la Corte no puede saltar en la interpretación si existe esa advertencia o esa sugerencia del fiscal. Es el fiscal el que debe, según la Constitución, velar por la legalidad del proceso. O sea, quitarle esa facultad al fiscal o omitirla, como en este caso omitieron por ahí. Por eso te digo que creo que lo más sensato hubiese sido hacer un llamado de atención o una advertencia de que no se repita. A ver, lo hecho ya hecho está. O sea, la Corte no iba a hacer magia, como está de moda decir no fue magia. Pero sí que tenga un poco más de coherencia y que por lo menos demuestren que todo lo que están pregonando en la lucha contra la trata, cuando tienen que poner la firma, son coherentes, porque queda muy lindo que pongan la cara, que hagan seminarios, que se reúnan y que busquen alternativas y que hablen muy bien, pero seguimos en lo mismo. O sea, hablan muy bien, pero en los hechos después es como que les falta esa fuerza que parece que tienen en lo teórico. Y creo que es lo que todos los ciudadanos estamos esperando, es lo que esperan los abogados, que se animan a esto, porque no todos se animan. Así que quería contarte dos cosas más, una en relación con la nota de Telam, de la que yo soy totalmente ajena, porque incluso tenemos un plazo que venció ya en el día de hoy, y por ese plazo es que yo no quería que se mediatizara esta situación. No sé cómo Telam llegó a conocer hasta detalles de la presentación, lo cual la verdad me genera cierta duda. No, es obvio que el centro de información de la Corte, que es el que generalmente envía los comunicados con copia de los fallos, debe estar involucrado de alguna manera, que no sería la primera vez. Ya, si uno hace memoria. Pero llamativamente, la nota de Telam pone el foco
en los detalles de la acusación contra el juez y no dice absolutamente nada de lo que ocurre con la víctima que la están intimando. Entonces siempre digo, perdóname que vos sos de un medio y que con espíritu crítico, ¿cuál es el rol que tienen los medios también en estos temas? Porque nunca nadie quiso visibilizar, salvo tu medio, esta cuestión. Y lo último, pero no por ello menos importante, es que en la presentación que hicimos ante esta Corte Suprema, pusimos una cita del doctor Lorenzetti al comienzo del año judicial y un discurso muy bonito, un discurso donde hablaba de los intereses y que contra los procesos de impunidad y que en las causas no tenía que haber este manejo de intereses. Entonces yo pregunto, ¿con qué estándar se me manejaron en esta causa? Es la misma pregunta que me voy a seguir haciendo. Y respecto de los medios, soy uno de los que más critica a los medios, porque cuando más grande el medio, menos creíble, o sea, ellos sabrán. Mantener un medio grande me consta que es algo muy caro, pero eso no debería influir sobre la información. Creo que un medio tiene que informar y que la gente después evalúe la información. También este es un mensaje para todos, o sea, incluso para mis lectores. Lean, sean críticos, sean autocríticos de lo que leen. No den todo por que el medio que está informando es el que sabe o el que tiene la realidad. Cada uno trata de hacer su trabajo lo mejor que puede. No es fácil. A vos te sorprende esta decisión de la Corte. A mí, en el tiempo que llevo tratando de ser objetivo y de informar la verdad, me han llovido acusaciones de todo tipo. Creo que si hubiese estado cerca de donde estamos ahora, me hubiesen acusado de haber tenido algo que ver con lo de Nisman. Pero es así, se manejan de esta manera. Es poca seria lo que uno observa. Este fallo, la verdad, yo en lo personal, y vuelvo a decir lo que digo, me hago cargo porque lo estoy diciendo yo, Lorenzetti me pareció una persona de lo más potable. Haber leído que firmó algo tan ligeramente me pareció que era querer sacarse de encima un problema. Tal vez no quiso con alguna opinión que se pueda utilizar políticamente, porque también parecería que ahora todos tienen miedo de que se interprete de una u otra manera. Pero a ver, llegaron a un lugar donde se supone que ya la manipulación mediática no les debería afectar. Sabemos que les afecta igual, pero no debería ser así. Así que bueno, te felicitamos por la entereza. Esperemos que si hay magistrados de vocación, que yo tengo mis dudas, se comuniquen aunque sea para decir estamos apoyando, porque se necesita mucha gente si queremos que el delito de tratas no se nos instale en nuestro país. Hay países donde se instaló y no lo sacaron más. Acá no es una cuestión. Eso es importante, porque en realidad yo siempre hablo de que contra la trata hay una red, hay otra red, que esa red la conformamos todos y cada uno de nuestro rol. Vos y el tuyo, dándonos este espacio, desde ya aclaro que en este proceso específico de restricción de derechos que fue colectivo, yo no estoy sola y como letrada de la matrícula, el mensaje que quiero dejar es firmes y dignos, vamos a seguir adelante. Bueno, gracias. Gracias a vos.